medios nacionales dan cuenta de una prueba que se va a realizar en Argentina de una vacuna antigripal revolucionaria. Clarín y Página 12, ambos mencionan que Moderna iniciará un ensayo clínico de una vacuna antigripal que se tiene la expectativa de que sea un antes y un después. La novedad es que parte de ese ensayo se va a concretar en la ciudad de Río Cuarto. Vamos a tomar contacto con el doctor Ulises D'Andrea Nores, quien nos va a dar cuenta, es el jefe de pediatría del Instituto Médico e investigador del Centro de Investigaciones de la mencionada institución sanatorial. Con Nicolás Chetan lo saludamos. Doctor D'Andrea, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Jeremia. Hola, Nicolás, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto. Al contrario, un gusto. ¿Es así? ¿El instituto será uno de los lugares donde se desarrolle este experimento? Sí, en realidad, te cuento un poco, esto es un fase 3, o sea, una fase precomercial de una vacuna con un nuevo desarrollo en que se tiene mucha expectativa desde que la plataforma de Moderna, que es la empresa que está desarrollando todo lo que es el tema de vacunas por RNA mensajero y que fue la que innovadora en el tema de COVID, porque esa posibilidad de utilizar esa tecnología hace que las vacunas se puedan desarrollar con un poco más de facilidad para los países. Entonces ahora ha abierto su portfolio para otras enfermedades como es la gripe, la malaria, el Zika, bueno, enfermedades que hasta ahora no cuentan con vacunas efectivas. Y dentro de eso, la vacuna antigripal ya está en un fase 3, es decir, ya pasó la etapa de seguridad y de eficacia, está en una etapa precomercial en donde por las autoridades regulatorias mundiales les exigen a las empresas que si quieren licenciar el producto en otros países deben ampliar la investigación en diferentes países del mundo para poder después extrapolar quizás los mismos datos que han obtenido en los países donde han hecho fase 1 y fase 2, que normalmente en Estados Unidos y en Europa. Y dentro de ese de este desarrollo, de este proyecto de fase 3 de vacuna antigripal, el centro del Instituto Médico fue seleccionado y nos llena mucho de orgullo porque nosotros, a diferencia de los grandes centros de Buenos Aires, de Córdoba, nosotros ya empezamos con el proyecto hace un mes, fuimos el primer centro seleccionado fuera de Estados Unidos y de Europa, y eso es debido, en primer lugar, a la trayectoria de la doctora Ana Ceballos, que es una infectóloga reconocida mundialmente, y después al gran equipo de trabajo que venimos desarrollando hace más de 20 años en el Instituto Médico, al apoyo incondicional de la institución, que nos ha permitido posicionarnos y sortear todos los obstáculos que el interior del interior puede tener para posicionarse no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional, que por ahí es un poco más fácil abierta las puertas para los grandes centros de las ciudades más importantes del país. ¿Qué tipo de actividades desarrollan en el marco de este proyecto? ¿Qué se hace en Río Cuarto, doctor? En el marco de este proyecto se invita a participar a los pacientes mayores de 18 años que no hayan recibido vacuna antigripal. El proyecto es muy simple, se coloca la vacuna antigripal de Moderna comparada con la vacuna antigripal que está a la venta y que es la que el Estado pone, que es de otra compañía farmacéutica, y se comparan, y cuando vos comparás estas dos tipos de vacunas, el objetivo principal es la igualdad o la superioridad de la vacuna comparadora. Entonces Moderna se juega con todos los estudios previos que ella tiene de que su vacuna es igual o mejor que la vacuna comparadora y que da menos reactogenicidad y menos reacciones leves posvacunales y que permitiría reducir los costos para los estados de las vacunas para tener mayor accesibilidad. Y lo que todos sabemos es que a futuro, en los próximos años, seguramente Moderna, como así otras empresas farmacéuticas, están buscando asociar gripe con COVID para que sea una vacuna rutinaria con una sola dosis, con una sola aplicación, y no tengamos que estar con las aplicaciones de forma diferente entre COVID y gripe. Así que eso me parece que va a ser el objetivo final y que pronto vamos a tener en los próximos años. Veo los titulares de los diarios y le asignan un concepto de revolucionaria. ¿Es en este sentido que usted lo acaba de plantear, que podría ser revolucionaria, que con una sola vacuna se pueda estar protegido tanto contra la gripe como contra el COVID?
Lo más revolucionario de todo y lo más interesante, y por eso lo planteé como revolucionario, es la tecnología de la vacuna. Este tipo de tecnología hace 10 años viene siendo estudiada por un cubano, que eso es lo más interesante de todo esto. Un cubano, pero que no un cubano radicado en Estados Unidos, un cubano en La Habana, desarrolla esta tecnología, que en realidad normalmente las vacunas son aplicación en el organismo humano de trocitos de bacterias, de virus o de virus o bacterias atenuadas para que las células de nuestro organismo reconozcan cómo el enemigo empieza a preparar sus armas para que cuando esté expuesto el enemigo lo pueda destruir. La tecnología esta moderna descubierta por este cubano colocan una porción de ARN mensajero que en realidad no joroba nada la codificación genética celular, porque la codificación genética está en el núcleo y es el ADN. Por eso una de las grandes cosas que hay que desmitificar es que esto no joroba ni la codificación genética, sino que vos le mandás al cuerpo, a la célula, un pedacito de ARN mensajero y le decías a la célula, necesito que fabrique esta proteína que es la que identifica al agresor. Entonces la célula nuestra produce esa proteína por un tiempo, las células que se encargan de reconocerla como extraña la reconocen, preparan los anticuerpos, y cuando ese virus, vos estás en contacto con ese virus, ahí producís los anticuerpos y defendés contra la enfermedad. Entonces es un producto innovador y revolucionario porque es lo más natural posible y estás usando tu propio cuerpo para generar tanto los antígenos como los anticuerpos. Y ahí es donde viene la revolución de esto y que ha dado tan buen resultado con COVID. Por más que hace 10 años que viene siendo estudiada, el COVID aceleró la fase porque permitió que esta vacuna se aplicara a millones y millones de personas, y es la misma tecnología que hoy se va a aplicar a los chicos de 6 meses de edad con COVID, que ya está aprobada por la FDA, por la EMEA, que ya la está aplicando Estados Unidos y Canadá, y que la vamos a empezar a aplicar en las próximas semanas para COVID en los chicos más chicos. Doctor, quería consultarle respecto a si las personas de Río Cuarto ya han sido convocadas, cuántas van a ser, si hay posibilidad de sumarse a este proyecto. Sí, nosotros ya llevamos vacunados 70 personas, que son personas que nosotros captamos de la misma institución. En esto el Comité de Ética y la Autoridad Regulatoria son muy celosos. Nosotros no te permiten hacer propaganda, porque esto necesita toda una serie de procesos. El paciente llega, se lo invita a participar, los médicos clínicos le toman el consentimiento informado, es voluntario, se le explica todo, y si decide participar, nosotros estamos todos los días, de lunes a sábado, a la tarde, vacunando, y es para cualquier persona mayor de 18 años, y las contraindicaciones o las únicas cosas para no vacunarse son si el paciente tiene una enfermedad inmunodeficiencia, está tomando medicaciones que le baja mucho la defensa y que ahí no se coloca, o si está embarazada, por eso se hace un test de embarazo antes de vacunarse. Cualquier persona que esté interesada se puede llegar al instituto médico y preguntar el mes de entrada y nos van a derivar a nosotros. Es muy interesante esto, doctor. ¿En cuánto tiempo cree usted que quedará concluida esta última fase y podrá estar en el mercado esa vacuna? Mira, nosotros los tiempos de inclusión de pacientes de este gran fase 3 que se está haciendo a nivel mundial va a terminar en agosto, se calcula el 15 de agosto. De ahí tenés un control y una recolección de datos y un control y un seguimiento de un año, o sea que se calcula que para septiembre o octubre del año que viene esta vacuna ya va a estar licenciada por las autoridades regulatorias y va a estar a disposición. ¿Y cómo es que se da esta posibilidad? Porque sabemos que Cuba es de los pocos países que no le compró vacunas a nadie, que desarrolló la propia vacuna, incluso dos vacunas contra el COVID. ¿Cómo es que un laboratorio norteamericano, entiendo que es, desarrolla una licencia generada por un médico en Cuba? ¿Cómo se da esta posibilidad? Exactamente, eso es lo interesante, porque gracias a Dios en todo lo que es el tema de desarrollo y de investigación científica, lo que es la parte ideológica y lo que son todos esos intereses, no se mezclan tanto y sobresale en realidad el beneficio superior que puede estar. Entonces se deja de lado todas estas cosas, y por eso es que un laboratorio norteamericano se fija y busca una tecnología tan importante descubierta por una persona ahí en Cuba. Y también la misma explicación de cómo
puede ser que el CDC, cuando nos contrató a nosotros para la investigación de COVID, o ahora puede ser el primer centro a nivel mundial abierto después de Canadá y Estados Unidos, es porque las personas que están en el desarrollo de la actividad científica todavía, no sé cuánto va a durar, pero todavía no está tan influida o presionada por los intereses ideológicos, políticos y todas estas cosas. Entonces, es como que lo primordial es el trabajo, la calidad, la eficacia, el desarrollo serio, y por ahora prevalece estas condiciones. Sí, ojalá que nunca ocurra, doctor, eso de que los intereses políticos impregnen cuestiones que le hacen bien a toda la humanidad. Lamentablemente lo vimos mucho durante el desarrollo de la pandemia, ¿no? Cómo se sospechaba de algunas vacunas por el origen y no por la eficacia. Tal cual, así es. Bueno, y además creo que pone a Río Cuarto en el epicentro de avances científicos que son que están a la vanguardia mundial, y eso también es una buena noticia para la ciudad. Yo creo que sí, yo creo que esa es la gran noticia, el demostrar, porque sería largo de hablar todos los obstáculos que tiene el interior del interior en lo que es el desarrollo científico, y cómo sortear esos obstáculos y que las instituciones hayan apoyado el proyecto por ahí utópico de poder competir. Hoy estamos en las revistas y en los trabajos internacionales más importantes del mundo, figura Río Cuarto, y eso a nosotros nos llena de orgullo, y es propio de la capacidad de un grupo muy grande de personas, que son casi 40 personas que trabajan hace más de 20 años, y de la trayectoria de personas como la doctora Ceballos, que el interés por la ciencia es lo que lo lleva a que estas cosas lleguen el corón y el éxito. Doctor D'Andrea Nores, muchísimas gracias por contarnos esta buena nueva que siempre nos pone contento dar buenas noticias. Gracias a ustedes por el contacto, ¿eh? Un abrazo grande. El doctor Ulises D'Andrea Nores, haciendo referencia a esta fase riocuartense de un experimento mundial, ya hay 70 riocuartenses inoculados en una vacuna que tiene un componente revolucionario en el sentido que no perjudica al cuerpo como lo hacen otras vacunas que te inoculan la misma enfermedad, sino que este es otro concepto desarrollado por un médico cubano residente en La Habana y patentado o desarrollado industrialmente por Moderna, que tiene a Río Cuarto como uno de los lugares del mundo seleccionado para la fase final de experimentación antes de que salga al mercado. Entre otras cosas, la vacuna también permitirá, con una única inoculación, protegerse a la vez de la gripe común tradicional y del COVID. Así son las cosas.